Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99. Chicos, en este vídeo quiero hacer la apertura que os comenté, bueno, en uno de los vídeos anteriores, no sé si fue ayer o antes de ayer. Y es en la ruleta nueva de diamantes, una ruleta que te puede tocar una mascota huge. Una tiger, no sé cómo se llama la verdad. Una tigre, digamos, como de tech. Y muy guapa, sinceramente, me gusta bastante, está chula. Tiene un 0,01% de probabilidades de que te toque. Es uno de los minijuegos, digamos, entre comillas, que más que un minijuego, pues es como, es un spin igual que el de ticket, pero en lugar de ticket, pues con diamantes. Y está guapa por eso, ¿no? Porque la huge siempre está activa en la ruleta. No aparece y desaparece como en la otra ruleta que había en el mundo número 1. Bueno, que sigue estando. Así que chicos, voy a gastar muchos diamantes en esa apertura, en ese spin de allí. A ver si tenemos suerte y nos toca la huge. Y si no, pues oye, en cualquier caso nos vamos a chetar con cositas de esa ruleta. Tenía muchas ganas de hacer esta apertura, no he podido resistirme. Quería hacer otro vídeo en verdad, porque también tengo pensado, que ya lo dije en su momento, comprar los libros de aquí. De hecho, el de Super Shiny es el que más me renta ahora mismo, sobre todo ahora que está el evento de la Huge Happy Computer. Porque bueno, hay mucha más probabilidad, supuestamente, no sé cuánto, pero yo imagino que será tipo el libro de Huge Hunter, ¿no? A lo mejor te da un 2500% de que te toque Shiny. Ostras, eso es muchísimo. Entonces, no sé si va a funcionar para el evento, porque como digo, el Huge Hunter, por ejemplo, no funciona para la Huge Happy Computer, por lo que tengo entendido. Pero a lo mejor este sí. Entonces, bueno, es algo que quiero comprar, ¿vale? Así que lo haré también para vídeo. Seguramente compraré los dos, aunque es carísimo. No sé cómo lo haré, si con Robux o con diamantes. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, es algo que tengo en mente para hacer. Así que chicos, espero que os encante también este vídeo. Like y comentarios, agradece muchísimo. Código Mian en la tienda de Robux, como siempre, se agradece un montón. Todos aquellos que lo utilizáis, de verdad, ayudáis muchísimo al canal. No sé qué están hablando. Un saludo a Fiera, ¿qué pasa, crack? Y bueno, vamos directamente a la zona de la ruleta, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte. Voy a canjear esto. Dámelo, por favor. Muchas gracias. Y vamos a ver. La ruleta, que por cierto, pues como no recuerdo dónde está. Diréis, Mian, pero si la aparece. No, eso es en el Hoverwall. Aparece. Sí, en el teleport aparece. Pero bueno, es igual, chicos. Nos damos una vuelta. Mira, aquí está. Vale, entramos. Se viene, ¿eh? ¿Cuánto voy a gastar? La verdad es que no tengo ni idea, porque no tengo muy controlado cómo va a bajar de rápido los diamantes. Pero ya os digo que son 30.000 diamantes cada giro. O sea, es muchísimo, ¿vale? O sea, es bastante caro. Pero bueno, oye, tengo 300 millones. Y bueno, ya no solo lo que tengo aquí, podría tener muchísimo más, porque es que tengo una burrada de huge. ¿Por qué no se ven aquí? Ah, porque estoy en mi... Ah, vale, sí, sí que se ven. ¿Lo veis? O sea, es que es increíble lo que tengo, ¿vale? O sea, es una tremenda locura lo que tengo aquí. Así que bueno, y aparte huevos y todo. En fin, todo esto lo tengo pensado vender para comprar la titánica Silver Dragon, ¿vale? Pero ya se hará. De momento, chicos, vamos a ver si tenemos suerte, por favor. Deseadme mucha suerte, ojalá me toque. ¡Qué guapo además el sonido, eh! ¿No lo estaréis escuchando a lo mejor? Pero se oye una especie como de sonido robótico, cibernético, un poco extraño, la verdad, está guapo. Vale, chicos, le damos a girar y comenzamos aperturita. Bueno, creo que me voy a hinchar a botas en este vídeo, la verdad. ¿Cuántas voy a hacer? No, en la rueda, sí, estoy aquí grabando. Grabando otra vez. ¿Por qué no sale? Ah, porque me he movido algo, ¿o qué? Vale, chicos, esto va a ser, bueno, además es verdad. Yo digo, bueno, nos tocará loot y tal. Realmente el loot de aquí, he de decir que es bastante lamentable. O sea, bueno, las botas por descontado que es lamentable, pero vamos, los regalitos estos no, ¿saben, no? Sí que dan cosas y tal, pero meh. Y el cofre este, bueno, sin más. Oye, tío, ¿en serio tengo que estar entrando y saliendo cada vez? Creo que está bugueado, ¿eh? Si hago así... sí, tío, está bugueado. Debería aparecer la pantalla esta. Y no aparece. Tío, es que de verdad, está ultra bugueado este juego. Aquí en... en el mundo de tech está todo bugueadísimo. La gente dice que ve mi titánica congelada. Yo camino bugueadísimo. A veces no me ven. Esto es un poco estafa por 30.000. Sí, pero bueno, como soy rico, pues vamos a usarlo, chicos. Si me toca la huge, pues oye. Aunque en verdad sí que es un poco estafa, porque mirad que la huge, claro, dices, ¿cuánto me renta realmente gastar estos diamantes cuando la huge se está vendiendo por 50 millones? ¿Sabes? Dices, a lo mejor me renta más gastarme 50 millones, ¿sabes? Que estar aquí, sinceramente, abriendo, porque no sé cuánto me voy a gastar. No sé si me
Me puedo llegar a gastar 50 millones en algún momento. Tío, esto de estar... ¡Mira! Ha aparecido en oro. Esto de estar teniendo que entrar y salir porque está bugueado es un poco la... Es un poco F también, chicos. Pero bueno, si lo hago así, ¿vale? Cerrando yo con la X, puedo, como veis, girar mucho más rápido. Lo malo, pues, que le quita un poquito la gracia, ¿no? Digamos a... Al, uy, me va a tocar, uy, mire, mire cómo gira y tal. Bueno, sin más, me quita un poquito la gracia. Pero sí que es cierto que podemos gastar mucho más en oro, ¿eh? Por cierto, a lo mejor aparece en Rainbow, pero yo de momento no la he visto en Rainbow. Es que iba a decir, en Rainbow no aparece, pero sí, sí, puede que aparezca. Solo que a lo mejor la probabilidad es mucho más complicada, ¿no? ¡Ojo, en oro! Nada, pasado de largo. Completamente. Pero bueno, ahí está, chicos. Mira, otra vez en oro. Dámela, por favor. Deja ya de darme botas. Nadie quiere botas. O sea, bueno, el calzado no me faltará, chicos. Me voy a montar una zapatería, creo yo. Venga, empezamos. Bueno, empezamos, no, seguimos. A lo loco. Pam, pam, pam. Un 0,01. Tengo que controlar. Mira, ya he bajado de 2 a 1. Acaba de bajar ahora mismo. O sea que... A lo mejor ya me he gastado 1 millón. Es probable. ¡Eh, Rainbow! ¡Ha aparecido Rainbow, chicos! ¡Oh! Solo existen 15 en Rainbow, güey. Eso sí que estaría rotísimo si me tocara, chaval. Pero bueno. Bastante, bastante complicado. Bueno, me voy a quedar aquí un ratito, chicos, porque tampoco quiero saber, ¿no? Que veis absolutamente toda la apertura. Porque, a ver, la intención es abrir mucho, ¿vale? O sea, ¿cuántos? Yo qué sé, 100, 200, 300, no tengo ni idea. Bueno, chicos, como veis, continuamos la apertura. Os habré puesto alguna cámara rápida seguramente para que vayáis viendo cómo voy abriendo. Me ha salido Rainbow un par de veces también, lo cual, pues bueno, está guay, la verdad. Quiero decir, va saliendo. Yo pensaba que costaría más de verla, pero bueno, se va viendo. Y la de oro también se ve bastante. Entonces, luego así, voy bastante rápido. Me he gastado ya 2 millones, creo. Pero estaba pensando, ¿no? Y digo, oye, realmente yo creo que puede rentar. Hasta 20 millones yo creo que me renta gastar. ¿Sabéis por qué? Pues porque aunque baje de precio, ¿no? Porque, a ver, evidentemente irá bajando de precio conforme la gente vaya abriendo más y vaya consiguiendo más y todo eso, ¿no? Pero 20 millones yo creo que es un precio razonable viendo lo que, por ejemplo, se pudo... al precio que está, por ejemplo, la Harry Potter, que es del otro spin también. Yo creo que está ronda eso, ¿no? Bueno, de hecho es que la tengo, espérate, lo podemos ver. A ver un momento. Vamos a ver la Harry Potter. ¿Veis? La Harry Potter está por, mira, 25 millones. Entonces, existen 10.600. Es un buen precio. Quiero decir, si me gasto 20 millones abriendo aquí o me toca los 20 millones, habrá sido un buen gasto. Porque está dentro de lo normal, digamos, ¿no? Para conseguirla. Así que nada, chicos, seguimos. Lo hago así. Mira, otra vez la Rainbow. ¡Ojo! ¡Uy! No me la da. Tío, lo único que me sabe mal es estar todo el rato entrando y saliendo. Porque me obliga a moverme. ¿Sabes, no? Me obliga a hacer piernas, chicos. Me da para unos glúteos fuertes, duros, duros, ¿eh? Duros como piedras. Bueno, chicos, ya voy para 10 millones gastados prácticamente. Lo voy a hacer ya mismo. Y de momento, nada. A ver, hay que tener en cuenta que es una probabilidad entre 10.000, ¿eh? O sea, un 001 es una probabilidad entre 10.000 de que me toque. Es complicado, a ver, no tan complicado porque yo tengo recuerdos de eso, de muchos otros juegos sacando mascotas y yo qué sé, a lo mejor me quedo media hora abriendo huevos y al final me sale, ¿no? La mascota del 001 o lo que sea. Pero claro, hay que tener en cuenta que abro de uno en uno, tarda un ratito y que es carillo, la verdad. O sea, la verdad es que es carito. Pero bueno, chicos, mira, Rainbow, uy, es que ojalá, Rainbow, es que eso sí que rentaría en verdad, ¿eh? Si saliera en oro o en... Bueno, ahora mismo, habiéndome costado 10 millones, cualquiera me rentaría, la versión normal también, ¿eh?
Pero vamos, que si saliera en oro o en rainbow, eso sí que sería, vamos, maravilloso. La clave de la vida. Tío, ahora estoy saltando porque me he dado cuenta, en lugar de tener que estar entrando y saliendo, pues salto y ya está, ¿no? Y lo hago como que un poquito más cómodo, digamos. Pero vamos, deberían poner que te aparezca el menú automáticamente, en lugar de estar aquí saltando bobamente, ¿sabes? Pero bueno, chicos, nada, de momento la primera apertura no ha estado nada mal. O sea, ha sido una apertura bastante grande. Ya os digo yo que, o sea, no sé cuánto se ha abierto, pero yo diría que cientos seguro, ¿eh? Pensad que lo que os digo, bueno, podéis hacer el cálculo, de hecho. Si me he gastado 10 millones, hacedlo vosotros con calculadora, mejor que yo, que ahora mismo no tengo la casa para pensar. Pero eso, si he gastado 10 millones, y vale, 30.000 cada apertura, ¿cuánto? ¿Cuántos giros, digamos, spins he hecho? A ver si alguien me lo dice en los comentarios, chicos. El que me lo diga se lleva un corazón de mian. Pues bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí, como digo, primera apertura, pero haremos más, ¿vale? Ya no sé si haré, a lo mejor hago algún directo abriendo más, o hago otro vídeo, ¿vale? Si os parece bien la idea y dejáis ahí un buen like y me lo decís, pues eso, lo tengo en cuenta y lo hago, chicos. Así que nada, mira, voy a hacer las últimas dos, ¿vale? Ahora mismo, una, y dos. Oh, chicos, bueno, en fin, mira, de hecho he pasado los 10 millones, 11 millones prácticamente. Bueno, chicos, no ha habido suerte, pero sí que me habré hinchado seguramente a regalos, ¿no? A ver un momento, ¿cuántos tengo? ¿Dónde están los regalos? Que no los veo. Aquí, 213 regalos, chaval, de los grandes. Me voy a hinchar. Madre mía, pa, 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 pa. Esto incluso, mira, 2 millones y pico, en regalos. Nada, esto lo voy a abrir porque sí que es cierto que veis, me dan un montón de ítems y tal, que me viene bien para farmear. Así que bueno, los abriré todos y los reclamaré. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, haciendo aperturita o ruleta de spins de diamantes, bastante loco. Pero esta huge me gusta, esta huge me gusta y la quiero en mi equipo sí o sí. Así que tarde o temprano la conseguiremos, sea como sea. Así que nada, dicho, espero que os haya encantado. Código Mian en la tienda de Robux y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto, chao, chao.